Aquí nos encontramos en el Parque Cultural Social Villa Teota, donde se está realizando la exposición de muñecas de trapo. Y hoy conversaremos con estas muñequeras que nos van a estar hablando un poco sobre su trabajo de esta noble exposición. Maestras, bienvenidas. Gracias, gracias, muy amable. Estamos en el Salón Jesús León de Villa Teola con la exposición de muñecas de trapo. Este taller se viene realizando desde el mes de marzo. Nos reunimos aquí todos los miércoles de 9 a 12 y aquí tienen la muestra del trabajo que han hecho todas las muchachas. Se encuentran participantes en niñas, jóvenes, adultos y adultas mayores también. Los invito a que visiten Villa Teola y vean nuestra exposición. Va a estar aquí hasta el 20 de octubre. ¿Aproximadamente cuántas muñequeras y niñas pudieron realizar esta muñeca de trapo en esta exposición? Un promedio de 27-30 muñequeras entre niñas. Aquí tenemos dos niñas, dos participantes y yo, que amablemente y feliz de darle el taller a las muchachas, porque así como ellas aprendieron de mí, yo aprendí de todas, porque fue un intercambio de saberes, de experiencias. Esta exposición se realizó en homenaje a tres grandes muñequeros de la historia venezolana. ¿Cuáles son esos muñequeros y por qué decidieron rendirle homenaje en esta oportunidad? A Zobeida la muñequera, la maestra de las muñecas, Armando Reverón, muñequero, y Aquiles Nazoa, que también es muñequero. ¿Aproximadamente cuántas muñecas de trapo podemos encontrar dentro de esta exposición? 134. ¿Y dónde podemos contactarla para poder recibir estos talleres de muñecas aquí, para que se esparzan por toda Venezuela? Aquí mismo en Villa Teola. Bueno, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad, es un placer compartir con ustedes una hermosa labor y que sigan fomentando la muñequería en Venezuela. Y ustedes acompáñenme a seguir disfrutando de esta exposición aquí en el Parque Cultural Villa Teola. Y ahora vamos a conversar con las muñequeras que también realizaron parte de esta exposición junto a estas niñas, niños y jóvenes del territorio venezolano. ¡Bienvenidas! Gracias. Dígame su nombre y cuánto tiempo estuvieron dentro de la exposición y, además de eso, ¿cómo fue su experiencia realizando cada una de estas muñecas? Bueno, yo lo que tengo aquí son 2 meses y he hecho muñequitas, son pequeñitas las mías. Y bueno, me encanta estar en este grupo es encantador, todas somos personas mayores, algunas niñas, mis nietas, las nietas de otras muchachas que están aquí con nosotras. Y bueno, sí, nos divertimos bastante los miércoles. Sí, igual como dice la compañera, verdad que para mí fue una experiencia muy bonita porque yo de pequeña nunca hice una muñeca de trapo y ahorita floreció ese momento de poder hacerlo. Y verdad que estoy súper feliz y contenta con la profesora, porque nos transmite toda su alegría y toda su enseñanza, y de hecho ustedes pueden ver las bellezas que hicimos. ¿Aproximadamente cuántas muñecas de trapo pudo realizar usted y cuáles son los materiales que utilizaron para realizarlas? Todo es reciclable, todas las telas que tenemos son reciclables, todo. Y yo hice aproximadamente como 10 muñecas, inclusive tengo una detrás de nosotros. Yo, bueno, hice como 30 muñequitos, pero como son pequeñitos, bueno, me dio más tiempo de sacar bastante muñequita. Claro.
Ella es nuestra maestra muñequera en miniatura. Gracias. Bueno, de verdad es un placer tenerlas aquí en Curiosidad del Teatro Estudio y espero que sigan fomentando la muñeca en Venezuela por ser una de nuestras tradiciones más antiguas y más hermosas que tiene el venezolano. De verdad, gracias por fomentar la cultura en Venezuela a través de la muñeca de trapo y ustedes sigan en sintonía de Curiosidad del Teatro Estudio para que no se pierdan esta como otras entrevistas. Muchas gracias. Y aquí continuamos nosotros en el Parque Cultural Social Villa Teola, donde conversaremos con Marjorie Guerra, representante del Complejo Cultural. Maestra, bienvenida. Bueno, para nosotros es un honor recibir a Curiosidades de Teatro como visitantes y con parte de para que conozcan nuestra agenda y todo lo que hacemos aquí en Villa Teola. De antemano, bueno, los invitamos hoy, que somos sede del Festival de Teatro Los Teques en su 10 años en escena y para que disfruten de la exposición de muñecas. Háblenos sobre el complejo cultural de todo el parque, que es un espacio que, como usted me comentaba anteriormente, es el brazo cultural del Metro Los Teques. Bueno, Villa Teola pasa a ser el brazo cultural de Metro Los Teques en el 2015. Desde ahí, bueno, rescatada gracias al gobierno nacional esta casa que es patrimonio cultural de Los Teques y nos invita no solamente a ser la sede de este brazo cultural, sino que aquí tenemos clases de música, de teatro, de danza. Aquí nuestras adultas mayores vienen a hacer trabajo de muñequería, de tejido y todo totalmente gratis. Hábleme sobre de dónde nace el complejo Villa Teola, ya que tengo entendido que esto fue una estructura que se inició su demolición en el año 1982, si no me llego a equivocar, y después se transformó en el complejo cultural. Háblenos sobre esa transformación. Bueno, esa transformación formó parte de un rescate del gobierno nacional. Gracias a la revolución pudimos rescatar las ruinas en ese momento. Como ve, parte de nuestra casa es lo que es la edificación principal de la villa y gracias al gobierno nacional se hace ese rescate. Luego, en el 2022, el ingeniero Francisco Garcés, después de todo ese tiempo de reinaugurada, le hace una remoción nuevamente y volvemos a recuperar los espacios. Pintura, reparaciones de luminarias, reparaciones de todo lo que era necesario para volver y a seguir tener abierta al público. Contamos con el apoyo de nuestro gobernador Héctor Rodríguez. Los días jueves tenemos el cine Volvió a Los Teques, donde atendemos aproximadamente entre 1.000-1.500 niños y adultos que vienen todos los jueves de manera gratis, gracias a nuestro gobernador Héctor Rodríguez, que nos trasladamos con Transmiranda y disfrutan todos los jueves del convenio de la Cinemateca Nacional. Asimismo, aproximadamente cuántos metros cuadrados tiene este parque donde se realizan las artes y la cultura aquí en el centro de Los Teques. Aproximadamente unos 8.000 metros cuadrados. Forma parte de ese pulmón, si se quiere, de esa arte, ese pulmón de vegetación que nos permite tener paz, tener cultura y seguir disfrutando de estas maravillas aquí en los Altos Mirandinos.
Para finalizar esta entrevista, quiero que le haga la invitación a todos esos niños, niñas y jóvenes que están en su casa para que vengan aquí al Parque Villa Teola, para que disfruten de las artes y para que aprendan sobre nuestra cultura. Bueno, invitamos a todas las personas que quieran venir a disfrutar de Villa Teola, que nuestras estaciones del metro están dispuestas para, desde Ali Primera, desde Las Sanjuntas, desde Guaycaipuro, desde Independencia, cercanas a nuestro Parque Cultural Villa Teola, brazo cultural de Metro Los Teques. De verdad, muchas gracias por aceptar la invitación. Y ustedes sigan en sintonía de Curiosidad de Otro Estudio para que no se pierdan esta como otras entrevistas aquí, en el Parque Cultural Social Villa Teola.